Estréame de menos. Postsis Nauric. Streaming Eurotrack Signaleita 2. Gran Utopia ETS 2. Pepe. Bueno, vamos a ver si se oye esto. Tenemos que probar varias cosas. A ver si... ¿No, no se oye? Se oye, tío. No oigo nada. No oigo nada. No oigo nada. De que esto lo tengo que... Mira, tengo que quitar el sonido, tío. De que esto lo tengo que... Y que de ser inútiles, tío. A ver, vamos a cambiar la escena. Es de ser inútiles, mira, se me ve. Ah, se me ve esto, tío. ¿Por qué se me ve el escritorio, tío? No entiendo nada, tío. Captura esto. Voy a capturar el... Es que se lo he puesto mal. Un momentito. No, lo he puesto en in. Está bien, ¿por qué no me captura el juego? Me captura como segunda pantalla. Me captura como segunda pantalla. No entiendo, tío, no entiendo. No entiendo por qué me captura esto, tío. Me captura el escritorio, pero como segunda pantalla. Segunda pantalla. No entiendo. Es como si tuviese dos pantallas. Esta es la 1. No, la convierto en pantalla principal. La hemos jodido. Vale, si yo quiero capturar la segunda pantalla, ¿cómo lo hago, tío? La pantalla principal, quiero decir. Crear vídeo.
No sé, tío. Vamos a probar esto y ya está, tío. Audio del escritorio, supongo que está bien. Vamos a arrancar el motorcito. Porque ahora... A ver. Hora de conducir. Se oye perfectamente. Se oye bien. Se oye bien. Se oye bien. Yo quería pam 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 pam. Yo quería subir el volumen. Sonido. Esto lo subimos al máximo, esto al máximo y esto al máximo. Motores de la cabina al máximo. Ahí está. Vale. Y ahora para salir hay que salir por ahí. Madre mía, vaya tela, tío. A ver si salgo, a ver si salgo. Es que tela donde han puesto los bloques estos de hormigón, ¿eh? Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Vale, giro a la derecha, pero... Ah, decir que tengo a Manolita conmigo hoy. Ya tiempo que no la traía. Giro a la derecha. Pero luego tengo que girar... Tengo que tener por esta, ¿no? Me tengo que meter por esta. Preparado para girar a la izquierda. Gire a la izquierda y vuelva a girar a la derecha. Pues nada, tenemos que esperar. Hay tráfico. Hay tráfico. Pim pom, pim pom, pim pom, pim pom, pim pom, pim pom. Este buen hombre, si lo deja... Ay, no hay nadie. Gira a la derecha. No importa, encontraré una nueva ruta. ¿Cómo que encontrar? Pues si gira a la derecha, Almudena. Vaya recto. Gira por donde me has dicho. Ese hombre por el medio de la carretera, no sé yo si es buena idea, tío. Ocho kilómetros, pero son 8 kilómetros reales, ¿eh? Cuesta, ¿eh? ¿Qué es lo que llevo? Tejas, 20 toneladas. Tampoco llevo tanto.
vaya recto. En la rotonda, coja la segunda salida. Segunda salida. Salga ahora. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Joder, ¿cómo ha salido ese? Madre mía, qué miedo, tío. El freno motor. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. En otro Mercedes. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Justo, ¿eh? Poquillo justo, tú. Aquí hay obra. Están podando, ¿o qué? Qué guapo está este mapa, es que está bien hecho, tío. Pequeño, pero... Lo bien hecho, tío. Me encanta el interior del Mercedes, ¿eh? Es muy guapo, tío. Vale, aquí es donde he marcado yo esto. Me parece que era aquí. A ver, un momento. Sí. Sí. Voy a descubrir.
coja la segunda salida. Quiero descubrir la zona esa que hay ahí arriba. Salga ahora. Coja la segunda salida. Salga ahora. Hay dos interrogantes, supongo que será un concesionario y una agencia de contratación, supongo. Segunda salida. Salga ahora. Ahí están las dos juntitas. A ver, Volvo y la agencia de contratación. Siga recto y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Mantente a la izquierda. En a ver, la rotonda, coja la primera salida. Oye, mantente a la izquierda. La primera salida. A ver, espérate un momento. ¿No me daba la primera salida? ¿Y tú querías ir abajo? Yo creo que la Almudena se le ha ido la castaña, ¿eh? He marcado algo ahí. Que no debía. Salga ahora. Espérate, que me acabo de equivocar. No. Muy bien. Muy bien, muy bien. Gire a la izquierda y vuelva a girar a la derecha. Vale. Gira a la derecha. Se está presa de aquí. Aquí es donde se acaba. A ver, venga, vamos a dejarlo aquí.
Vale. Pero, espérate, antes de soltar, voy a mirar. Mira, podría ir para aquí, para la derecha, vendría bien. Vale. Para la derecha. Para la derecha me iría perfecto. A ver. Mira, esa está bien. Mira, esa está. Uff. 28 kilómetros, ojo, Pero así todo recta. Estas son 6 kilómetros. Y cruzamos. Bueno, vamos a hacer esta pequeñita primero, va. Así llevamos la. Está muy guapa. Sí. Vamos a llevar esta. Podemos comenzar. ¿Dónde está la carga? ¿Está ahí? Ahí está. Si lo pongo la primera. Tengo que cambiar la cámara, no me acaba de convencer cómo está. Vale, acoplado. Ahí está, vamos a coger la carga. Y voy a cambiar el ajuste de aquí. Estoy muy, muy alto. Yo creo que así está mejor, tío. Me podía separar un poquito más. Para ver un poquito más. Vale, yo creo que ahora está bien. Leche, 27 toneladas, tío. Si es pequeña, tío, la caja. Pequeñita. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Mírala, la cajita. Cisternita. Tengo que ir a 30, ¿eh? En la rotonda coja la segunda salida. A 90, voy por aquí. Izquierda.
girar a la izquierda. Gira a la derecha. Qué barco más guapo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Es un barco? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es? Parecía un barco, tío. Pero no, no es un barco, ¿no? Polar Fish. Es el Nemo, tío. Es el Nemo. Qué guapo. A ver, impaciente. Tiene impaciencia, estaba mirando el paisaje. Qué poca paciencia tiene la gente. Vamos a hacer una pequeñita pausa.
Bueno, vamos a continuar. Perfecto. Cuidado. Aquí no han pintado las líneas, ¿eh? Esta carretera secundaria está un poco dejada de la mano de Dios. Igual, qué bien se ven, qué bien hechas están las casas en este DLC, ¿eh? Este mod. Qué bien hechas, no. No, sí están bien hechas, pero están derruidas, están en ruina. Bueno, 2 kilómetros. Hay que recordar que el mapa este es escala 1-1. Aquí ya habrá que ir a 50, ¿no? Si entramos dentro de una ciudad así. Riviere Sens. Las ciudades son ficticias. Estén preparados para girar a la derecha. Gire a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. A la derecha y a la derecha. Almudena. Me he comido el C al paso, ¿eh? La En la rotonda. rotonda, coja la segunda salida. He visto lenta ahí, ¿eh? Almudena. Salga ahora. Es una calle sin salida. Pone ahí. Esté preparado para girar a la derecha. Todos los coches. Recomputando. ¿Por qué como recomputando? Muy bien, pero así salida. Gira a la derecha. Vaya recto. Logística Atlántica. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Sí, me he metido yo aquí. Aquí no era. Por aquí no era. Lo que no sé si tiene salida esto, ¿no? Vamos a mirar. Reencaminamiento. Me hace dar la vuelta, pues si la Hay un cambio empresa. de sentido. ¿La empresa está aquí? No entiendo nada, tío. ¿Es esta la empresa que tengo que venir? Yo diría que sí. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. Yo diría que es esta, ¿no? Míralo. Es esta Almudena. Yo creo, Almudena, que no sé, ¿eh?
Te veo mal, ¿eh? No me acaba de gustar, no me acaba de gustar. Vamos para adelante y lo centramos ya, ¿no? Más o menos. Ahí está, ¿no? Wow, tío. Pim, 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 Juan pim. Magamer 94 dice: inútil. Hombre, Juanma, el inútil, mi inútil favorito. Aquí pagan muy poco, menos mal que hice la trampilla de coger dinero. Pues esta, 29 kilómetros, ojo, ¿eh? ¿Qué es el que tenemos aquí? ¿Son todos dobles o qué? A mí hay uno pequeño, no pequeño, pequeño. Pequeño, se me da fatal los pequeños, tío. Es que soy muy inútil, tío, con los pequeños. Vamos a llevar este azulito, va. El azulito, ¿no? Hemos dicho que es este. Vamos a ver dónde está. ¿Dónde está? Aquí al lado. Está aquí al ladito. Está aquí al ladito. Juanma, hoy traigo una invitada muy especial. Para recordar viejos tiempos. Disfruta del viaje. Mira quién está aquí. Almudena. Y Almudena, la Manolita. La Manolita. Pero me marca la otra carretera. ¿Ves? Me está marcando la otra carretera. Y esta no me la marca, ¿eh? Para entrar en la empresa esta. No sé por qué. Buscando una nueva ruta. Ahora sí. Bueno, ahí donde vamos, me parece que no lo tengo hecho. Estas son todas rectas. Pero bueno, tengo que pintarlas igual, tío. Y vamos a esta empresa de aquí. Hostia, ¿y esta empresa, tío? ¿Esto qué es? ¿Una pequeña isla o qué? Pero aquí... Aquí no hay empresa para entregar. Esto será para un próximo... Próxima expansión. No sé. Hay que parar aquí para que me... Que no sé ni lo que llevo, tío. A ver, F6. Cloruro mercúrico, 14 toneladas. Bueno, mucho peso no llevo tampoco. ¡Ábreme! Inútil. Está preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Giro a la derecha. No viene Aiden. Bueno, por aquí es por donde he venido.
izquierda. Aquí te veo un poco lenta, Almudena. Recomputando. Pero vamos a ver, recomputar. Pero si estoy tirando por donde me dices. Computando, dice. Juan Magamer 94. Dice. Ja, 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 ja. Salta ahora. ¿Has visto a quién viene conmigo hoy? Juan Magamer 94. Dice. Tengo la manualita aquí conmigo. Estaba enfadada, porque hace tanto tiempo que no venía, que se ha enfadado. Juan Magamer 94. Dice. Para aquí en la cuneta que me subo. Sí, sí, hombre. Lo tienes claro. Aquí no cabes. Aquí solo puede entrar la Manolita. Cuando yo quiera. Bueno, y cuando ella quiera, claro. Estaba enfadada. Juan Magamer 94. Dice, en la rotonda, coja donde caben dos, caben tres. No, donde caben dos, caben tres. Déjate, déjate. Hostia, ¿esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? Aquí, ¿no? Por la rotonda. Por aquí, por aquí. ¡110! ¡A 90, tío! ¡Mira! Son 27 kilómetros reales, ¿eh? ¿Lo has probado tú el Gran Utopia este o también te parece pocho? Juan Magamer 94. Dice. Quiero. Juan Magamer 94. Dice. Pero no tengo tiempo. ¿Tienes tiempo? Yo de vez en cuando me bajo la última actualización para probar. Y como me va manteniendo lo que tengo. Está muy bien hecho, tío. Está muy bien optimizado, tío. ¿80? Aquí a ciento, esto como autovía, sin arcén ni nada, no sé yo, ¿eh? Ah, me pone a 90. Me encanta el interior del Mercedes, tío. O sea, me encanta, tío. Ese tono de negro con madera. Juan Magamer 94. Dice. Pocho. ¿Pocho el qué? Tú, que eres un poco pocho. Sí. La verdad es que sí.
La verdad es que sí que eres un poco pocho, sí. Juan Magamer 94. Dice. Ay, Mercedes. Bueno, a ver, pocho, según. ¿Para qué? ¿Para llevar este tipo de cargas? Va, de puta madre. Ahora, si va a llevar supercargas pesadas, pues a lo mejor este. Pues yo estoy usando el volante del Blacky. G27, que me lo dejó. Yo dejo que lo pruebe a ver cómo va el G27. Y la verdad es que está bastante bien. Hombre, nada que ver con el T300, pero. Oye. Si lo ves de segunda mano así, 80, 90, 100 euros. Está muy bien, ¿eh? Con la pedalera que tiene, el cambio que tiene en H y todo, joder. Yo el cambio en H no lo he puesto. Ya lo probé la otra vez que me lo dejó y. No tengo ganas de estar cambiando de marcha, tío. Aquí, si todos los camiones son automáticos, tío. Es más pequeñito el volante, o sea, lo que es la base es más pequeña. Me deja más espacio en el escritorio. No molesta tanto. El 300 que lo pongo, tío, y se come todo el escritorio, macho. Además, el tacto del aro de este del G27 me gusta mucho. Es como una especie de cuero, tío. No tiene tanto dibujito de botones de. En realidad solo tengo 6 botones más los 2 de las levas. No tengo más. Pero no tiene tanto dibujito de. De mierdas de estas de PlayStation o Xbox. Joder, se nota, los 20 kilómetros, 29 kilómetros reales, ¿eh? Joder, que si se nota. Vamos a ver un poquito nuestro Mercedes Pocho, piratilla. A que me la pego. Ayer estuve haciendo los convoys con una. Con gente online. Se está haciendo largo los 29 kilómetros. Eso que voy a 90, por la autopista, ¿eh? Mantente a la derecha. Uy, ha desaparecido un coche ahí delante, tío. Uy, ¿me van a hacer pagar? Me meto por aquí, a ver si por aquí no hay que pagar. Si esto será el telepass. Joder, qué justo. Juan Magamer 94. Dice. A soltar la pasta. No, cojo el ticket aquí. Ojo el ticket, luego ya me mete en el sablazo. A ver si igual tengo 19 millones. En este perfil puse el cheto ese del dinero, que si no aquí para comprar tu camión tienes que estar 5 o 6 años.
Tienes que estar 5 o 6 años para que pase un camión aquí. Con lo que pagan, tío, 700 euros, 800. Pf, imagínate. Esta autopista ya sí que es de pago, ya se nota con su arcén, sus 3 carriles o 2 carriles. Esta ya se nota, vale, que es de pago, tío. Antes había pocas autopistas aquí en el Utopia este. Esto se ve que lo han puesto ahora. Aquí hay que bajar la velocidad, ¿o qué? No, 90. Se hace un carril. Autopista de pago y se hace un carril. Otro huevo. Tócate los huevecillos. Bueno, aquí ya se puede, ¿no? 90, ahí está. Es que puedo acceder al teclado bien, tío. Con el T300 no podía ni. No, es que no veía ni el teclado, macho. Juan Magamer 94. Dice: yo me voy al Carrefour a comprar. Nos vemos. Venga, Juanma, que te vaya bien a comprar. Cómprate un volante ya que estás ahí. Juan Magamer 94. Dice: no hay, jajajaja. Hostia, no hay porque según Carrefour sí que hay, ¿eh? Suelen tener el T150, el G29. Pues nada, muchacho, ten cuidadito. Juan Magamer 94. Dice: pues en este no. Que será una mierda, será pocho. No sé ni lo que me pagan. Bueno, pues ten cuidadito, ala, Dios. Me pagan 2.000 euros, tío, me pagan aquí. Imagínate. 2.000 eurillos. 2.070 euros. Canta y no llores. Kilómetros. Fuera de la fogoneta.
recta es considerable. Joder, está haciendo la ley pesado, ¿eh? Era lo que nos van a cobrar. De los 2.000 euros se nos va a quedar en 1.500. Vamos a entrar por esto, Telepass. Diría que sí, ¿no? 12 euros, bueno. No está, no es caro. Pero a ver, para el trozo que hemos hecho sí, pero pensé que iban a cobrar 60, 70 euros. Vale, y ahora estamos aquí en la parte esta de aquí. Que ya sí que podíamos pintar todo esto de aquí, todo esto de aquí, todo esto. Y luego ya bajaríamos aquí abajo, ¿no? Estaría bien. Estaría... ¿Y aquí? Solo se puede entrar por aquí, tío. Solo se puede... ¡Hostia, qué carretera más guapa! Solo se puede entrar por ahí. Vale. Salimos a la derecha. Nos quedan 6 kilómetros. En la rotonda coja la segunda salida. La segunda salida, ¿eso qué es? Era por rotonda. Era por rotonda. Madre mía. Uy, mensajito. Mensajito.